Nosotros tenemos que apostar a que se disminuyan esos índices delictivos donde se involucran armas de fuego. Y hay que abrir este espacio, como bien se decía aquí, un intercambio de voluntad propia para estar canjeando esto y entre todos estar construyendo estos espacios de paz. Yo no me queda más que invitar a todas y todos los iscalenses a que contribuyamos en este programa. Estamos hablando de sentar bases también con ejercicios como el que vimos ahorita, de canjear juguetes bélicos por juguetes lúdicos, para que nuestros niños y niñas vean que en los entornos deben de ser, de crear una cultura de paz. Y es ahí donde estamos llevando a cabo este canje de armas 2023, que nos permite involucrarnos a los tres niveles de gobierno. Al encabezar la puesta en marcha del programa Canje de Armas 2023 en Izcalli, la alcaldesa Carla Fiesco destacó la importancia de generar entornos de paz sin armas de fuego, para lo cual, en esta ocasión, también se incentivará a los pequeños a intercambiar juguetes bélicos por lúdicos. Mi reconocimiento a la presidenta municipal, ya que con su trabajo, de manera permanente, se ha visto reflejado algunas disminuciones del año 2022, comparando el primer semestre contra el segundo semestre en la información que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional los días 20. Por ejemplo, en violación tenemos una baja con el 51.6%, de narcomenudeo y secuestro un 33.3%, del robo a transportista 31.7%, del homicidio culposo del 31.2% y de la extorsión el 28.4%. En este arranque de programa, que concluirá hasta el 1 de abril del 2023, Víctor Manuel Aguilera Talavera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reconoció la labor de la alcaldesa para disminuir los índices delictivos y fomentar la prevención social del delito.